Jóvenes, buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Hola, buenos días con todos. Hola, profesor, buenos días. Bien, solicito enciendan sus cámaras, por favor. Vamos a compartir el día de hoy la oración de la mañana con ustedes. De mañana te presento mi oración, Salmo 5:3. Nuestro Dios empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por todos los estudiantes, para que Dios les dé la fortaleza y ánimo día a día en su preparación académica. Para que tengamos salud, bienestar emocional y el pan no falte en la mesa de nadie. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. La lectura del día de hoy nos habla del tema número 21. Precisamente nos dice aquí el amor y la alegría. El amor y la alegría son elementos básicos para conquistar amistades y conservarlas. Y son básicos también para nuestra paz mental. Demuestra amor y alegría en todas las oportunidades y verás que la paz nace dentro de ti. La felicidad no puede estar en nada que esté fuera de ti. Busca la felicidad dentro de ti mismo, porque la felicidad es Dios y Dios mora en ti. Bien, bueno, la lectura del día de hoy nos habla de que siempre tenemos que demostrar alegría en muchas situaciones y sobre todo cuando estamos entre amigos, ¿verdad? Qué feliz somos cuando tenemos esas personas que siempre están a nuestro lado, que celebran nuestro cumpleaños, que son esa familia que nosotros escogimos, ¿verdad? Que a lo largo de nuestra vida nos hacen muy felices. Entonces, a valorar mucho esas amistades, si es que ustedes las tienen y a las que pronto están por llegar también. A continuación vamos a escuchar un canto. Ahí tenemos la letra, si desean la pueden cantar. Vamos a decir la oración que Cristo nos enseñó con mucha fe, consciente de cada palabra que decimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Anastasio, por favor, ayúdanos con la siguiente oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, y así hemos concluido la oración de la mañana en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a compartirles el taller. Solicito que descarguen. Bueno, les tengo una noticia.
El taller que ustedes van a ver aquí, lo vamos a trabajar. Voy a tratar de ahora en adelante, pues, con ustedes trabajar los talleres en la misma clase. Para considerar que en casa tengan un poquito más de tiempo, ¿ya? Entonces, todos los talleres vamos a tratar de elaborarlos aquí mismo. ¿Ok? Entonces, a medida que vamos avanzando la clase, el taller que usted presente en esta semana lo va a terminar en la misma hora de clase. O sea que de usted depende hacerlo en la clase o ya dejarlo para después, ¿no? Entonces yo creo que mejor sería trabajarlo dentro de la misma hora de clase. Entonces pilas para que lo trabajemos aquí mismo y podamos de una vez presentar y así no se nos acumula nada, ¿ya? Entonces voy a compartirles ese taller extra clase que tenemos aquí. Muy bien. Entonces ahí ya conseguimos el taller. Lo tenemos. Lo que vamos a hacer en este momento, dice aquí, crear una cuenta en WordPress y publicar una entrada con poemas latinoamericanos de Rubén Darío, Gabriela Mistral, Amado Nervo y José Santos Chocán. Número 2, publicar entrada en Blogger con el tema El Modernismo y el poema de Rubén Darío Sonatina, acompañe de una imagen. La tarea que tenemos en la parte de aquí abajo, que es la que vamos a realizar dentro de la jornada de clase, es la siguiente. Lea el documento PDF Generalidades del blog y complete la siguiente tabla informativa. Tenemos ahí los temas: la eclosión de los blogs, qué se ve en un blog, definición, características, artículos, comunidad de información, web 2.0, uso y ejemplos, blog vocabularios y folk sonomias. Entonces vamos aquí en este momento a iniciar con la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces todos tienen que tener descargados sus diapositivas, su PDF y su taller de Word, ¿ok? Tenemos aquí que de la semana del 28 de junio al 2 de junio, dentro de la cultura digital, vamos a trabajar con blog. ¿Se recuerdan aquella vez que creamos el blog? ¿Con qué programa lo hicimos en línea? ¿Cómo se llamaba el programa que utilizamos? Blogger, ¿verdad? Y ahí decíamos que podíamos crear qué cosas para publicar. ¿Qué se creaban? Blogs. Ya. Y cuando poníamos agregar nueva, ¿qué cosa decía ahí? Nueva entrada. Entonces, cada entrada era una publicación distinta, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tengo la oportunidad de presentarles un nuevo programa para crear este tipo de publicaciones. Ese programa se llama WordPress. Lo ven ahí, su símbolo está la W y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Es lo más parecido a una página web. Es totalmente gratuito. Necesito que tengan su correo electrónico también, ¿ya? Entonces, tenemos aquí unidad número 2, blog. La destreza, identificar las implicaciones socioculturales de la producción y el consumo de la cultura digital. Vemos cómo anteriormente todo estaba en los cuadernos y ahora se ha trasladado a estos espacios digitales llamados blog, ¿verdad? Ya tenemos el Blogger y ahora estamos viendo uno nuevo que se llama WordPress. Aquí también tienen los contenidos, generalidades del blog, Blogger y WordPress. Como primer punto, vamos a socializar un documento informativo llamado Generalidades del Blog. ¿Ya? Ustedes tienen ese documento y ese documento nos va a ayudar muchísimo a completar la tarea. O sea, tarea que vamos a completar en este momento.
Lo voy a pasar rápidamente y voy a pedir que me lean los titulares. Voy a solicitar la colaboración de alguien que desee participar leyendo los titulares que tiene este documento. A ver, Anastasio, nos has levantado la mano. Vas a leer, Anastasio, los títulos que aparecen aquí dentro de este PDF informativo. El número uno. La exclusión de los blogs. Y aquí vemos que tenemos un texto corto, lo que está de color azul también. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de blog. Número dos, a ver, ayúdanos, Daniel Suárez, que nos levantó la mano. ¿Qué tenemos en el número dos? Que se ve en un blog. Y ahí tenemos una imagen. También tenemos lo que es lo que se ve desde fuera y lo que se ve desde adentro del blog. ¿Ya? Y tenemos ahí las partes. Bueno, esta es una ventana de qué programa. WordPress. Aquí WordPress. Dice título, entrada. ¿Ya? ¿Se recuerdan esta ventana que está aquí? Título y entrada. ¿De qué página era? Blogger. De Blogger, muy bien. Vamos con Loyola. ¿Cuál es el título número 3? ¿Qué nos dice aquí lo que está de amarillo? ¿Qué es un blog? ¿Qué es un blog? Perfecto. Sebastián Castillo, vamos con el siguiente título. El color verde. El artículo como unidad de información. Ya, ese es el 3, el artículo como unidad de información. Y tenemos aquí también el verde. Léenos, por favor. ¿Qué tenemos? Web 2.0. Web 2.0, perfecto. Adrián Mosquera, ayúdenos con el siguiente titular. ¿Qué nos dice? Características y posibilidades del blog. Características y las posibilidades del blog. Aquí tenemos contenido hipertextual, organización cronológica, utilización fácil, intercambio de ideas. Bien, y aquí vamos a ver quién más nos desea participar en la lectura de los títulos de este documento. Ian Nicolás, ¿qué tenemos aquí en el color amarillo? ¿Cómo se llama esta parte? Blogcabulario. ¿A qué palabra se nos parece este blogcabulario? Vocabulario. A vocabulario, pero es como una palabra inventada, ¿verdad? Es decir, palabras que tienen que ver con los blogs. Y aquí tenemos algunas palabras como blogósfera, tenemos blog roll y tenemos el comentario. Tenemos ahí tres palabras asociadas al blog. Bien, vamos con la siguiente titular que está de color verde. A ver, vamos a solicitarle a Lucero, que nos levantó la mano hace un momento, que nos lea los títulos que tenemos ahí de color verde. Taxonomías y etiquetado social. Bloxonomías y etiquetado social. Muy bien, Ryan. Es una palabra nueva, ¿verdad? Un término nuevo. Recién lo escuchamos. Y bueno, a mí también me costó pronunciarlo hasta que ya pude sacar la pronunciación. Son las nuevas tendencias que se mezcla el inglés con nuestro idioma, ¿verdad? Vamos ahora a ir con el titular de color amarillo nuevamente, Simon Lindau. ¿Qué tenemos en el titular amarillo? Vocabulario. Nuevamente aparece un vocabulario. Léanos cuáles son esas palabras que aparecen acá. Moblogging, podcasting y post. Perfecto. Entonces tenemos ahí tres palabras nuevas. Ya vamos a ver de qué se tratan. Nos ha pedido también Mauro, alzó la mano hace un momento. Ayúdenos con el titular número 5. Uso de los blogs en el aula. Bueno, ahí tenemos una imagen de blogs en el aula. Dice asignatura o tema, taller creativo multimedia, gestión de proyectos de grupo, blog personal del alumnado. ¿Cuál de esos cuatro ustedes han utilizado como para trabajar en el aula? ¿Para alguna asignatura o tema, para hacer un taller creativo multimedia, para gestionar proyectos de grupo o un blog personal de ustedes? Asignatura o tema. Blog de un tema. Ya. De un tema.
Ya, bueno, en este caso ustedes han utilizado el de asignatura o tema, que lo hemos utilizado para lengua, ¿verdad? Con las clases que hemos dado. Si fuese un taller creativo donde ustedes creen historias, le coloquen sonido, le coloquen imágenes, que también lo hemos hecho, sería un taller creativo multimedia. Ahora, si ustedes deciden tener su propio blog de cualquier tema, por ejemplo, de música, de danza, de teatro, de lo que a ustedes les gusta hacer, y publiquen sus cosas, ahí sería un blog personal, ¿ya? Incluso con ustedes aprendimos a descargar plantillas para que ese blog se personalice aún más. ¿Sí hicimos eso con ustedes? ¿Me comentan? Sí. Sí lo hicimos, ¿verdad? Bien. Vamos con el siguiente, la siguiente parte de este vocabulario. Aquí tenemos el número 6. A ver, vamos a ver quién nos ayuda con el número 6. Lía nos levantaba la mano. Vamos a escuchar a Lía. Adelante. Número 6. Biblioteca. Ejemplos de blog educativo. ¿A qué se parece la palabra biblioteca? Biblioteca. A biblioteca. Sin embargo, esta es una biblioteca. Es un neologismo, una palabra inventada para decir que es la compilación de muchos blogs. Es decir, que aquí hay algunos blogs de algunas personas y tenemos algunos ejemplos. Vamos a pedirle a José Ortiz que nos lea los títulos de los ejemplos de blog que aparecen acá. Aula de Historia, Bitácora de TIC, Darle a la Lengua, FLED Artífice, Energías Renovables, Enrearte, Educación Musical, Blog de Ford, El Tinglado, Tecleando, Los Dinosaurios, Blog en Hawái, El Planeta, Salvar el Planeta, Lengua Blog 2.0, Loreto Gutiérrez, Carlos Álvarez y Mirar las Palabras. Ya, ¿cuál de esos serán blogs solamente que se dediquen a la parte artística, estética? ¿Cuál serán esos blogs que nos hable del arte? La pregunta es para todos. En Retarte. Ya, ¿habrá otro? El blog de Ford, profe, ¿no? Probablemente. Falta uno. Educación musical. Educación musical. ¿Cuáles serán los que hablen de tecnología, de informática, de términos de las actuales formas de manejar? El de que dice energía renovable. Energía. Tecleando, muy bien. ¿Energías renovables a qué área pertenecerá? Ciencias químicas. Tecnología. Tecnología, tecnología. A tecnología, ciencias químicas, perfecto. Bien, bitácora de TICs también es. Por ejemplo, cuando usted su laptop no le funciona alguna tecla, generalmente usted dónde va a buscar para solucionar el problema que se le presenta. ¿Qué busca para poder resolver ese problema? Técnico. Técnico en computadora, profe. Ve videos en YouTube probablemente o ve blogs informativos, ¿verdad? Buscar en Google. Busca ahí y ve la solución hasta que la encuentra. De tantas veces que ha leído y buscado, encontró la solución. Porque como son herramientas nuevas, hay problemas nuevos, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente parte de nuestro documento. Y ahí ya tenemos la última parte que era ¿cómo se llamaba a la bibliografía de los blogs? Referencias. El número 6. Biblioteca. La biblioteca. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿sí se dieron cuenta que durante todo este texto hay mucha información que nos va a ayudar a contestar nuestro taller de clases, verdad? Quiero que por favor Belén Carrera me diga cuáles son los temas que tenemos aquí y que tenemos que desarrollar en esta tabla. Adelante. ¿Cómo, profe? Los temas que vimos hoy. Ahí, aquí tenemos los temas en el taller. Sí, estoy compartiendo el taller, por si acaso. Sí. Ya, adelante. Allá, lo leo, allá. La eclosión de los blogs. ¿Qué se ve en un blog? Definición, características,
Artículo Comunidad de Información, Web 2.0, Uso y Ejemplos, Vocabularios, Taxonomías. Ya, estos temas, ¿de dónde los, a dónde los vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a ir llenando el desarrollo? En el PDF. En el PDF, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién se recuerda el vocabularios? Era los vocabularios del blog. Ya, una palabra que se recuerden. Block roll. Los block roll. Muy bien, Gabriela. ¿Quién más? Los post. Los post. La biblioteca. Biblioteca, perfecto. Los podcasts. Ya, muy bien. Entonces, bueno, ahí tienen el PDF. Entonces, les voy a dar la oportunidad de que cada uno me haga un buen trabajo acá. Tenemos 2, 4, 6, 8 y 9 temas. Entonces, quiero que se dividan. Ustedes van a dividirse ya en grupos de 10 personas. Son 40, 39. Van a ser 3 grupos de 10 y uno de 9. Voy a aumentar un casillero más. ¿Qué tema de todos los que vieron se recuerdan aquí en los titulares para poderle aumentar un tema más? El último que vimos, ¿cómo se llamaba? Referencia. Biblioteca. Biblioteca, profe. Biblioteca. Ya, entonces, como es una palabra nueva, se llama arcaísmo o neologismo. Neologismo. Es un neologismo. Son palabras propias que se han creado en la sociedad digital, ¿verdad? En esta era. Entonces, en casa, todos me van a agregar ese último, que es las bibliotecas. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí, arribita de la, del taller, ya, vamos a colocar... en este caso quiero que cada uno me lea y lo vamos a hacer con la eclosión de los blogs. ¿Qué sería lo recomendable para colocar aquí donde dice eclosión de los blogs? ¿Ya? Entonces me voy a ir acá. Bien. Vamos a hacerlo de manera rápida. Voy a tomar a 3 participantes para que lean silenciosamente y me digan qué pueden colocar dentro del desarrollo de la clase, ¿ya? Entonces, voy a ver al estudiante meticuloso que se recuerde de los detalles de estos datos. Vamos a coger a Daniel Lozano. Vamos a tomar también el de apoyo a Mark Anthony y vamos a tomar al estudiante Estefano Sesme. ¿Ya? Por favor, solicito a Valesca, Kevin, Valeria, Gabriel, que me enciendan sus cámaras. ¿Ya? Les agradezco mucho, chicos. Fabricio, Derian, Katherine, Mite. Bien, entonces, en este momento todos me van a hacer la lectura silenciosa, pero los alumnos que mencioné van a mencionar qué colocamos en desarrollo, ¿ok? Entonces, voy a hacer yo la lectura silenciosa también y cuando yo culmine, les voy a hacer la pregunta a los estudiantes que hemos mencionado. Ya, vamos a destacar a esos estudiantes que hemos mencionado para que puedan... hacer la participación. Estefano Sesme, encienda su cámara. Fabricio Quimí, Derian Orellana, Valeria Beltrán. ¿Aún tienen las cámaras apagadas? Y
recién la pagué para acomodar. Ya tenía prendida. Tenemos que destacar ideas, ¿verdad? Sí, tienen que leer y pueden ir anotando las ideas porque luego dejo de compartir y ustedes me tienen que decir qué coloco. Profesor, disculpen. El otro blog que está diciendo, que era el WordPress, ¿es el mismo que el Word que trabajamos? No, es otra plataforma, Anastasio, que está online y sirve para crear blog, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Ahorita vamos a contestar el taller que estamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer todos? Ir leyendo el tema que tocó e ir contestando en desarrollo, Anastasio. ¿Sí tienes el documento ya descargado? No, pero ahorita lo estoy haciendo aquí a mano. Para ya. Que no se vea bajo el computador. Ya, listo. Entonces, los que ya tienen el computador tienen que ir leyendo e ir anotando en este momento, no después, ahora. ¿Ok? Eso, pero solo son tres eclosiones de los blogs. Sí. Puedes escoger tres, cuatro, las que tú consideres que son importantes para el desarrollo del tema en el taller. Bien. Gabriela Zambrano, mencióneme las palabras claves, al menos cinco. Pueden ser frases o términos nuevos, totalmente nuevos que no habíamos leído nunca y que recién lo estamos conociendo. Pueden ser oraciones también. Sí. Su flexibilidad los hace adaptables a cualquier materia, asignatura y nivel educativo. Eso es como una característica. Le estoy pidiendo palabras claves que tengan que ver con el tema y que sean nuevas. Por ejemplo, ecosistema. Profe. De la red. Esa es una palabra nueva, una frase nueva. Web 2.0. Hipertexto. Hipertexto, ¿qué más? Narración lineal. Ya. En el primer párrafo también hay palabras nuevas. Micropublicación y herramienta educativa. Micropublicación, herramienta educativa, lo podemos entender. Otra más. ¿Cómo se conoce a los blogs? Bitácora, blog, y ahí una palabra, una tercera palabra. Weblog. Weblog. Tenemos ahí internautas. Esa es una palabra que también ustedes conocen. En el siguiente párrafo, alfabetización digital.
Bien. Voy a dejar de compartir y quiero que me digan las ideas que han anotado, las consideraciones para el desarrollo y las personas que estaban destacadas. Ah, ok, por si acaso yo quiero comenzar. Yo anoté oraciones, profesor. O sea, adelante. Ok. Formato blog, blogger o bitácora se han generalizado con el más aceptado de medio de micropublicación. La segunda que anoté es: los bloggers contribuyen a la alfabetización digital y facilitan el manejo de estos gestos en blog. Nada más, solo anoté esas dos ideas, profesor. Bien, muy bien. Tienes la cámara apagada. Anastasio, te escuchamos. Sí, profesor, disculpe. Anastasio, tienes la mano levantada, dígame. Sí, aquí tengo las tres instrucciones de los blogs. A ver, ha influido notablemente en los usos y costumbres de las internautas. Ha transformado la narración lineal en hipertexto. Implica la capacidad de manejo de la tecnología como recurso de búsqueda. Adrián Mosquera, adelante. Adrián Mosquera, le escuchamos. Dígame, profe. No sabe.